Before I begin, well, I'm beginning, but I realize this is a really tough day for America. Se convirtió en otro Two days later, Jill and I traveled there. Días más tarde, Jill y yo estuvimos allí. Vimos esas 21 cruces frente a la escuela. En cada cruz, como en estas velas, un hombre, 19 niños de 9, 10, 11 años y dos educadores dedicados, 17 personas más lesionadas. Estuvimos durante horas con las familias devastadas. La situación nunca volverá a ser la misma. A los familiares de los niños y los educadores, sabemos que después de un año sigue siendo doloroso, sin cumpleaños, sin fiestas, sin partidos deportivos, sin sonrisas. Esas alegrías diarias que han desaparecido para siempre, esas risas resonantes. En una vigilia meses más tarde, una de las madres decía, cuando me acuesto y me doy vuelta, veo ese rostro. Es parte de esa realidad que ya no existe. Esa es mi realidad. Porque mi hija de 10 años fue asesinada en su clase de cuarto grado. Cuando estábamos allí en Uvalde, Jill y yo pensábamos que demasiadas escuelas, demasiados lugares se han convertido en centros de muerte en comunidades de todo Estados Unidos. Y en todos los lugares escuchamos el mismo mensaje. Hagan algo, por el amor de Dios, hagan algo. Hicimos algo después, pero no lo suficiente. Todavía, en mi opinión, necesitamos prohibir las armas de asalto, los AR-15. Se han utilizado una y otra vez en masacres de niños, gente inocente. Tenemos que prohibir las caserinas de alta capacidad que permiten disparar hasta 60 balas sin una recarga. Las armas siguen siendo la principal causa de muerte de niños en Estados Unidos. Las armas. Desde Uvalde, nuestro país ha tenido 650 ataques masivos. Más de 40.000 muertes relacionadas con la violencia armada. Esta es una epidemia y seguirá estando allí hasta que el Congreso tome medidas para que las armas de guerra no caigan en malas manos y no estén en nuestras calles. Hasta que los estados hagan lo mismo, ¿cuántos padres más tendrán que vivir esta pesadilla hasta que decidamos hacerle frente al cabildeo de las armas, cuando tengamos leyes de alerta temprana, cuando exijamos el almacenaje seguro de las armas y eliminemos las salvaguardas que tienen los fabricantes de armas, que tienen inmunidad de responsabilidad? Incluso la mayoría de quienes tienen armas apoyan estas medidas de sentido común para salvar vidas y proteger a nuestras comunidades. Así que es hora de actuar. Ya es hora de actuar. Es hora que nuestras voces sean escuchadas. No como voces de demócratas o republicanos, sino como amigos, como vecinos, como padres, como compatriotas. Y se los digo con toda franqueza. Yo sé que es difícil lograr progreso, pero vamos a llegar a un momento en que nuestras voces sean tan fuertes y nuestra determinación sea tan fuerte que no nos podrán parar. Tenemos que actuar. Un año después de la visita a la escuela, ese mismo día asistimos a la iglesia, en la iglesia del Sagrado Corazón. Allí había familias abrazándose. Cuando hablaba el arzobispo, él le pidió a los chicos que se acercaran con él al altar cuando él estaba hablando. No había suficiente espacio para todos, así que una madre con su hijo se sentaron al lado de nosotros, en la primera banca. Cuando salimos de la iglesia, una abuela que había perdido a su nieta nos pasó una nota escrita a mano y dice lo siguiente:
borre la línea invisible que divide a nuestra nación. Encuentre una solución para corregir lo que no funcione y haga lo necesario para que esto no vuelva a suceder. Conciudadanos, ustedes lo saben. Ustedes sienten el dolor. Hemos perdido a niños. Tenemos que hacer esto para salvar a nuestros niños. Por la nación que amamos, debemos borrar esa línea invisible. Jill y yo estamos hoy aquí. Esta mañana hablamos de un servicio conmemorativo este fin de semana, el aniversario de la muerte de nuestro hijo Bo. Bueno, ¿saben qué? Cada persona experimenta el dolor de manera diferente. Entendemos lo que significa perder un hijo. Para aquellos que han perdido un ser querido en Uvalde, a las madres, padres, hermanos, hermanas, abuelas, abuelos, esto es a lo que yo sé. Primero, nunca dejarán de ser parte de su corazón. Siempre los llevarán consigo. Y sé también que, por increíble que parezca, les aseguro que va a llegar el día cuando pasen frente a esa heladería o ese parque, que van a tener un recuerdo de su hijo o su hija. Y van a tener una sonrisa en sus labios antes que una lágrima en sus ojos. Y allí es cuando ustedes sabrán que van a salir adelante. Oramos desde el fondo de nuestro corazón para que ese día les llegue más temprano que tarde. Dios mediante, así será. Y así sabrán que van a salir adelante. Dios bendiga a estas 21 almas que perdimos en Uvalde. Dios bendiga a sus familias. Estamos pensando en ustedes.